En el viento con el olor a distancia, en los sueños de María, María. Ya son 30 años sin Chabuca, y pueden pasar muchos más y jamás la olvidaremos. Hoy hemos invitado a músicos de diversos géneros para ver qué es lo que hacen con la música de Chabuca, con todo el respeto, por supuesto, porque ella misma nos enseñó a escuchar la música y a sentirla de una forma totalmente diferente. Gritan revueltos los ríos por las quebradas, llora la madre morena, llora la tierra, tierra nuestra, tierra grave. ¿Por qué nace tu madre en Apurímac? Porque mi abuelo era ingeniero de minas y cuando se casó con mi abuelita se fueron a vivir para allá y ya cuando tenía 3 años es que se la trajeron a Lima porque tenía que estudiar. Y su primera lengua fue el quechua. Músicos que están haciendo versiones muy interesantes, muy a su estilo, antiortodoxas quizás para muchos jóvenes. Me encantan todas. ¿Te imaginas que los chicos hagan a su manera las cosas de mi mami? Es porque está vigente, siempre lo estuvo. Y ella decía, mientras los jóvenes nos canten, estaremos vivos. Empezamos tocando en la calle y justamente
decidimos hacer esta canción de Chabuca. En alusión a esto, ¿no? Nosotros tocábamos justo al costado, en la bajada del puente de los Suspiros, nos poníamos en la escalera y nos poníamos a tocar y la gente se llenaba, pues. Y de repente se nos ocurrió adaptar la música de Chabuca al ritmo que nosotros hacíamos. Para la grabación de estos musicales elegimos un estudio emblemático, con más de 50 años de historia en el Perú. Antes, Estudios Yemsa, hoy adquirido y remodelado por Updike y rebautizado como Complejo de Grabaciones Enrique Delgado Montes. El super Batere Fuller. Un lugar tradicional de Lima, donde alguna vez vino tu mami contigo después de la serenata esa linda del 77, ¿verdad? Sí, el 3 de septiembre del 77. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo recalaron aquí? Fue una serenata que le hicieron en la calle, la gente estaba hasta en los árboles, y como a las 4 o 5 de la mañana ya nos moríamos de hambre. ¿Qué hacemos? Vamos al Superba, que era lo que estaba abierto, ¿no? Y nos vinimos a comer la sábana del Superba. Tantos años de conocernos, ¿no, Terita? Y 6-7, 6-6, yo estaría en segundo de letras cuando nos conocimos eventualmente y me pareciste alguien tan lindo como sé que eres ahora. Pero en ese tiempo, algunos de mis amigos en la universidad me decían fulero. ¿Así? Sí, porque me decían que me gustaba la Fuller. Eso no sabía. Entonces, si te acuerdas, te convidé al cine y tú aceptaste ir al cine conmigo y fui a buscarte ahí a 28 de julio, donde vivías con tu mami. Sí. Y me abrió la puerta Chabuca Granda y yo no sé. Me dijo, ¿tú vas a ir al cine con Teresa? Sí. Tú me la llevas, tú me la traes, tú me la cuidas. Pero ese día no fuimos al cine, creo que te quedaste y tocaste guitarra, claro, en el apartamento. Cambiamos el cine y fue el principio de mi, claro, de mi ser donde, guitarrista de ella. Ahí es donde mi mami pues dice, me llama y me dice, ¿quién está tocando guitarra? ¿Lucho? Ah, no, dile a ese niño que venga, ese joven que venga. Y ahí entraste al cuarto y te dijo, toque, sí, por favor. Me hizo tocar, yo medio que temblaba, tocaba música brasileña, ella le gustaba mucho. Y entonces le empecé a tocar a mi manera. Fina estampa, caballero. Y le encantó. Ahí te quedaste ya de guitarrista. Y me dijo, cine. ¿Usted qué hace? Usted estudia derecho, estudia Silvio, estoy en letras, ya estoy a punto de entrar a derecho. Me dijo, no, pero usted debería ser mi guitarrista. Y entonces de ahí empezó a sembrar en mí lo que sería después mi verdadera vocación, pero que ella te pida que sea su guitarrista, yo tenía 20 años, pues 21 años. A través de lo que cuentan te adivino, como una niña bonita de pie fino. La canción Gracia habla de su mamá. Su mamá, comúnmente llamada la mama por todos los que estábamos cerca, era una señora maravillosa que siempre estuvo a la sombra, en el buen sentido de la palabra, del papá de Chabuca, que era un personaje tan, tan especial y que ella inmortalizó rápidamente con Fina Estampa. La señora Isabel era una maravilla de persona y vivía en Santa Beatriz. Y me acuerdo, ya que hablamos de lo culinario, que en esa casa, y según me decían, era la costumbre de épocas anteriores, se comían 5 platos. Se comía primero una ensalada, luego una sopa, luego un primero, luego un segundo y luego un postre. A través de lo que cuentan te adivino, como una niña bonita de pie fino, la figura menudita y en el taller, un despliegue de gracia y de lisura.
aromas de los huertos te envolvías, y llena de tu fragancia y su frescura, encendías el camino pues llevabas, para alumbrarte centellas de terciopelo, azafrán de Castilla, jonjolí, romero santo, tenías en el pecho alelinardos y encantos, y al pasar te decían preguntando, ¿qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quita sueño manantial, brote tu risa, mezcla de la azucena y capulí, tantos colores, y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores, tan bonita y chiquitita, tan sandunguera y graciosa, limeña de tradiciones, de cuentos y de leyendas, si aún me parece verte de cuando en las calles, cuando el sol está de fiesta y te ciñe por el talle, azafrán de Castilla, jonjolí, romero santo, tenías en el pecho alelinardos y encantos, y al pasar te decían preguntando, ¿qué llevas en el pecho, mujer, que huele tanto? Rumor de quita sueño y manantial, brota en tu risa, mezcla de la azucena y capulí, dan tus colores, y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores, y al entreabrir tu boca la sonrisa, despliega el bicolor de mis amores.